Buenas tardes, Camila y televidentes que a esta hora se conectan con ATN Noticias. Así es, fueron más de 100 personas que hicieron parte del Comité de Asamblea en el municipio de San Calixto, donde se busca fortalecer la reforma agraria a través del reconocimiento de centenares de familias campesinas. Se han identificado diversas barreras que obstaculizan aspectos importantes para avanzar en las estrategias dirigidas para obtener una reforma. Formación de esta asamblea, ¿quién eligió los miembros del Comité de Reforma Agraria que tendrán bajo sus hombros la responsabilidad de hacer seguimiento, planificación y acompañar la ejecución de los proyectos de acceso a tierras y titulación en la región y en especial en el municipio de San Calixto? Durante esas reuniones se divulgan los pasos específicos a seguir y los objetivos principales de los comités, destacando la importancia de fomentar una conciencia y trabajo colectivo para avanzar en la constitución de estos. De titulación en más de 1000 hectáreas, pero también hemos hecho esfuerzos por democratizar la reforma agraria. Esto ha implicado un trabajo conjunto entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras para la conformación de los comités de reforma agraria en nuestro departamento. La participación activa de la comunidad y las organizaciones sociales en estos procesos es esencial para el éxito de la reforma agraria en Norte de Santander, ya que promueve la inclusión y el empoderamiento de los diferentes actores del territorio. De esta manera, las entidades encargadas manifiestan seguir trabajando por las familias campesinas de la región del Catatumbo. Esa es toda la información que tenemos. Continúen ustedes en Estudios.